Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con Gisela, con Mariana, que bueno, tienen una invitación para hacerles, pero bueno, todo esto, aparte de la invitación, tiene un sentido. Y bueno, primero, muy buenas tardes, cuéntenos cuál es la invitación específicamente. Bueno, buenas tardes, soy Gisela. Estamos por hacer una maratón de 42 kilómetros acá en Salto, que sería como la primera edición de algo, no está establecidamente oficial, porque en esta oportunidad es una carrera con amigos. Ojalá que el año que viene se pueda establecer y ser una carrera masiva, ¿sí? Así que bueno, correr 42, que es 42.195, que es transformarse en un maratonista. Y eso es lo que el propósito de la carrera. Okay. ¿Cuándo se va a realizar? ¿A partir de qué horario? Bueno, esto después Gise lo va a aclarar, que se dio que para el 25, que se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la No Violencia contra la Mujer, no cae el día que nosotros lo vamos a hacer el domingo, o sea que creo que es 27. Así que bueno, después vamos a dar detalles del horario. Y va a estar, la idea es esta, ¿no? La idea es que a través del movimiento logramos entender cosas con pasividad en un mundo tan violento, ¿no? Tiene que ver un montón de eso. Okay. ¿Cuál es el sentido específico de la carrera? Porque digo, hay un tema, además de no de esto del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, sabemos que siempre se trabaja desde la prevención. Obvio. Bueno, esto surgió porque empecé a correr algún día, como lo hacemos todos, y en un momento lo propuse hacer 42 kilómetros, que es ser maratonista. Entonces, bueno, el sueño era hacerlo en Villa La Angostura, pero bueno, a veces los números no ayudan. Y entonces decidí hacerlo acá en Salto. Convoqué a Mariana, que es un referente del deporte, ella ya es maratonista, Y es triatlonista también, entonces la convoqué para acompañarme, para que me acompañara a hacer esto que da un poco de miedo, pero bueno, que era un desafío. Y elegí el año 2022 porque en este año tengo 49 años y perdí a mamá cuando mamá tenía 49 años, yo era muy chica, y mamá tenía 4 enfermedades de base que eran diabética, hipertensa, era hemofílica y tenía psoriasis. Y bueno, tenía una vida sedentaria, entonces yo quise como desafiar un poquito los números, desafiar un poquito la vida y decir que con el deporte se puede cambiar, se puede revertir. Yo hasta ahora soy hipertensa, así que estoy medicada, pero eso no me impide, controlada y alimentándome bien. Y bueno, y hasta ahora, hoy en el Día Internacional de la Diabetes, le quiero decir que hasta ahora le voy ganando, porque toda mi familia es diabética y hipertensa. Entonces, bueno, decidimos un día en un café, porque fue en un café, decidimos, bueno, decir, bueno, lo vamos a hacer tal día y vamos a probar, e invitamos amigos a correr. La carrera es sin fines de lucro, es un recorrido histórico y quiero que lo cuente un poco Mariana para que pueda participar ella también, porque lo diseñamos juntas. Bueno, está interesante de la parte de lo que es técnica de carrera, porque es una combinación que salió, porque tenía que salir, rural y con pisos de cemento. Por lo general las maratones son con un uniforme, una uniforme superficie. Así que yo las felicito porque como ya sé de qué se trata, y no todas son las mismas carreras, siempre va a ser la primera vez. No le dije nada porque lo importante es el entusiasmo que tiene la persona que la está preparando. Y cuando me dijo por dónde le gustaba a ella, pues siempre nos basamos en dónde te gusta a vos, no dónde me gusta a mí. Los egos hay que dejarlos de lado y la que tiene que disfrutarlo es Gise. Y cuando me dijo los lugares, digo, lindo desafío, digo, pero vos cómo te sentís, bien, perfecto me siento. Digo, está súper estudiado, vemos que está todo muy organizado. ¿A partir de qué horario? O sea, ¿cuál es el horario de largada? Nosotros vamos a salir a las 7 de la mañana del día 27 de noviembre de la plaza. Esperaría que ese día nos ayude el clima, porque tengo diseñado un plan B para hacerlo a nivel
a nivel todo lo que tiene que ver con cemento, porque no nos vamos a poder meter en tierra, se va a poner complicado, esta es mi primera vez, así que bueno. Pero bueno, es un gran desafío, es un sueño grande, es un sueño lindo, y agradezco a la municipalidad, a Guillermo Scarafía. Cuando se los propuse, se lo conté a Camilo, se lo conté en la calle, me dijo, vamos a acompañarte, me parece genial, así que agradezco el acompañamiento porque nos va a acompañar tránsito y es posible que tengamos una ambulancia que también nos haga de apoyo. Y vamos a correr con gente, o sea, liebres les decimos, sí. Se llaman liebres los que van a acompañar, ella me va a acompañar en el recorrido, va a ir al lado mío en bicicleta, pero en un momento se va a bajar. Se va a bajar, así que quiero que te lo cuente ella cómo va. Digo, porque no solamente pueden ir corriendo entonces, pueden ir acompañando en bici. Sí, eso justamente, la invitación se trata justamente de la comunión de lo que es el deporte para todos. Entonces, vos está bien que preguntaste porque no creo que alguien se vaya a levantar a las 7, pero esto va a tener una duración de 4 o 5 horas y se pueden ir sumando y el recorrido, el que lo tomó más o menos, aunque sea para asomarse y mirar, es una cosa muy interesante como para los niños, por grandes, lo que sea, pero van a tener curiosidad de ver qué está haciendo, qué se está haciendo, qué pasó. Y como nos recorrimos por el circuito que generó también Gise, son lugares donde frecuentamos todos los saltenses. Entonces, bueno, la idea es también el que quiera que se sume, ¿no? No hay, es libre, por eso justamente la intención es de invitar a fomentar el deporte, cualquiera sea, pero que hagan y que se atrevan, que no tengan miedo. Si a esta edad nosotros no tenemos miedo, espero que poder transmitir a esas personas que no se animan, y respetamos esos miedos, ¿no? Pero que puedan animarse, si nos ven, si estas pueden, ¿por qué no? Reitrenos día, horario y lugar. Bueno, el día 27 de noviembre, esperamos que el clima... Domingo 27 de noviembre, esperamos que el clima nos ayude, a las 7 de la mañana en la plaza. Quiero hacer agradecimientos en primer lugar a Mariana, que es la que desde el primer momento, del minuto cero, me dijo, sí, yo te acompaño, voy a ser tu liebre para acompañarte. Así que bueno, eso fue, y aparte eso fue también como un apoyo para mí, del saber que hay alguien ahí. A todos esos locos que corren conmigo, porque dicen que estamos locos, y es verdad, es posible, pero bueno, le estamos ganando a la salud, estamos ganando en salud. Así que le agradezco a mis amigas, al grupo Zapatillas Locas, obviamente, a Caro, a Adriana y a Alicia, que corremos, y al grupo Adventure Group de Arrecifes, que son corredores de trail, cual pertenezco al grupo y formo parte de la comisión, y les mando un saludo también a todos. Ojalá que el año que viene sea masivo y podamos hacer una super mega carrera acá en Salto, que sea esta la primera edición y que podamos todos prepararnos para... Así que le agradecemos a ustedes el espacio y el querer escuchar, y el mensaje que llevamos es que correr, el que hacer actividad física, ayuda. Todos vamos para el mismo lugar. En algún momento todos vamos a morir, vamos a terminar en el mismo lugar, pero sí queremos terminar o hacerlo de la mejor manera. Y permanecer eternos en el pensamiento colectivo. Ah, eso también, mira qué mensaje. Bueno, y otra cosa que te quería contar era que cada 5 kilómetros, los corredores dejaron un mensaje, así que van a encontrar carteles en el kilómetro 0, kilómetro 5, 10, 15, 20, 25, en todos los kilómetros de A5, un mensaje que cada uno de los que corre, Gustavo Peralta, todos los que van a acompañar ahí, dejaron un mensaje, así que van a encontrar por ahí en un árbol, en un semáforo, van a encontrar un cartel con una frase motivadora para que cuando pasemos por ahí nos motive y podamos culminar. Gracias.